30 minutos para obtener una foto, Esa es la duración de una sesión de retrato en el laboratorio o el lab, un proyecto estudiado por Pablo Nedvig en uno de los Sacromontes Caves en Granada. Después de enseñar fotografía en Noruega, este visual artista decidió comenzar esta aventura que nos lleva al siglo XIX. El contacto ese con el laboratorio, el cuarto oscuro, fue lo que ya nos despertó. Digamos la, la gana ¿no? de, de, de trabajar de esa manera. Trabajar con la fotografía en una forma física, fotografía una, analógica, en una forma como más lentamente, pero siempre con, con los manos, con los químicos. They make portraits by following the collodion process. A plate is sensitized with silver nitrate and it is ready for the camera. La foto es tomada usando tiempos de exposición muy largos, hasta 30 segundos. Encontramos esta técnica con los húmedo, que fue la manera digamos, más popular y más extendida de trabajar con fotografía en la segunda mitad del XIX eh una técnica muy interesante The plate must stay moist during the whole process either way it will lose its sensitivity and become useless They can be glass plates what is called ambrotype or aluminum plates known as tin type La calidad que da el el colodión en una placa de vidrio o de aluminio eh realmente increíble Viene gente de todo el mundo para visitar al, al barrio y la gente que entra y se hacen sus retratos, en general salen muy contentos. Por una parte el resultado, que el resultado la verdad es que es impresionante lo que sale, pero luego también poder ver el proceso es impresionante. The result is a portrait that takes us back in time, but that will persist in the future too, at least for 200 years.